Va. Bien, muy buenas noches con todos, muy buenas noches a todos los, asistentes y gracias por su, participación en estas conferencias semanales que tiene el capítulo de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecánica Eléctrica, que estamos programando casi secuencialmente todas las semanas, ¿no? También tenemos los martes de nuestra charla técnica. Quisiera que reciban el saludo a nombre de nuestra junta directiva, periodo 2022-2024, y el mío propio, ¿no? Soy el ingeniero Edwin Chavarri y en esta oportunidad vamos a moderar una importante conferencia gracias a la participación y aceptación de nuestro colega y amigo, el ingeniero Rubén Gómez Sánchez. Él es un ingeniero especializado, ¿no?, en temas de profesionales, de habilidades blandas, en liderazgo, en dirección de equipos de trabajo, habilidades para el desarrollo de proyectos de innovación. Él es un ingeniero mecánico UNI, cuenta con más de 46 años de experiencia profesional en el Perú. Ha trabajado en Venezuela, en México, es conferencista nacional e internacional, además de investigador en las áreas de construcción, de gestión de proyectos, gestión de riesgo y políticas públicas. Él también cuenta con experiencias en megaproyectos nacionales e internacionales, ¿no?, en actividades como en el Perú, Venezuela y México, y ahora último que nos está comentando sus actividades por la ciudad de Ecuador. El ingeniero hoy va a tocar un tema muy importante que consideramos que es un tema transversal para todas las ingenierías, ¿no?, que es el tema titulado gestión de la ingeniería, ¿no? Nosotros desde nuestros espacios de trabajo, de nuestros espacios profesionales, sabemos que hay un mundo que está creciendo, ¿no?, una industria que está creciendo, y a la vez hay un interés por parte de ellos mismos de que se cuenten con ingenieros que puedan dirigir, que puedan identificar, que puedan ejecutar, ¿no?, estos proyectos bajo principios claros, principios seguramente éticos y sobre todo de liderazgo, ¿no? Pero sobre todo que estén capacitados para que puedan emprender estos proyectos de gran importancia. Yo estoy seguro, colegas y amigos, que hoy el ingeniero Rubén Gómez Sánchez va a poder darnos una de esas conferencias que no tiene acostumbrada, ¿no? Y seguramente nos va a servir a muchos de nosotros. Ingeniero Rubén Gómez Sánchez, muchas gracias otra vez y le deseo éxitos en su exposición. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, Edwin. Me da mucho gusto de poder dar esta conferencia y realmente el tema es muy inquietante, ¿no? Muy inquietante y evidentemente que es de suma importancia. Entonces, bien, con la autorización tuya, Edwin, voy a dar inicio a esta exposición. El título, tú ya lo has comentado, es Gestión de la Ingeniería. ¿Y saben qué, estimados amigos, colegas, personas que estén acompañando esta conferencia? Me dio gusto escoger esta vista, porque si ustedes se dan cuenta, acá hay un lápiz. Y estamos teniendo, creo, ciertas dificultades con la comunicación. Wendy, si podemos comunicarnos con el expositor, por favor. Ok, ingeniero.
Ingeniero, esperemos un momentito, por favor, mientras se reconecta el ingeniero. Ok, esperamos. Y mientras tanto, ahí está ingresando ya el ingeniero Rubén. Su audio, ingeniero, su audio. Sí, por supuesto. Un momento, por favor, ya estamos. Ya un ratito, por favor. Ok. Bien, entonces ahora sí. Entonces, estábamos aquí. Muy bien, entonces agradecía el capítulo. Entonces, vamos a ver lo primero, estimados amigos, para empezar por el comienzo, la definición de ingeniería. Fíjense, la definición de ingeniería, he tomado algunos autores, en todos los casos he puesto referencias. Básicamente, la ingeniería como tal está ligada a lo que es el desarrollo. Y acá lo dice, ¿no? Si hablamos de manera etimológica, la palabra ingeniería se puede traducir como ingenio o manera de producir. Es la parte más importante de la ingeniería, es generar conocimientos tanto científicos como prácticos. Los amigos, es tendencia al desarrollo. Esa es la labor fundamental que tiene que hacer la ingeniería en todas sus especialidades. También acá tenemos otra definición que viene del latín. Es el estudio y la aplicación de la tecnología, implica un proceso por el cual el conocimiento originado en las ciencias es aplicado mediante técnicas, diseños, modelos a problemas concretos. Entonces, como digo, se vale la ingeniería de la investigación y la parte aplicada, la investigación aplicada. ¿Qué es la investigación aplicada? Es la aplicación del conocimiento a la solución de problemas del país. Acá está otra definición que es de ABIT. Ustedes saben que los programas de ingeniería están siendo acreditados por vía ABIT. Entonces, en el caso de la UNI, todos sus programas, a excepción de arquitectura, están acreditados por ABIT. Entonces, la definición que nos da ABIT es bien interesante, ¿no? Dice, ingeniería es la profesión en la que se aplica el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, con juicio para desarrollar maneras económicas de utilizar los materiales y fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad. Esa parte final, estimados amigos, nos compromete sobremanera. Todo lo que hagamos como ingenieros debe ir en beneficios de la humanidad. ¿Qué significa esto, amigos? Eso significa lo siguiente, que debemos tomar nosotros los problemas de la sociedad como nuestros y hacer la aplicación del conocimiento, la tecnología, herramientas y modelos para dar solución a esos problemas en beneficio de la humanidad y con eso generar desarrollo económico, crecimiento. Esos son los puntos importantes, amigos. Y por supuesto, se nos ha dicho que utilicemos la tecnología. Acá hay una serie de frases también que están ligadas al punto. Dice acá, por ejemplo, solamente voy a leer un par de ellas. Dice, sin la ciencia y la tecnología, no podían vivir hoy los 6,000 millones de habitantes que residen en la Tierra. Se requiere de ellas para producir suficientes alimentos, vacunas, medicinas, viviendas, vestidos, transportes, comunicaciones, recreación y mucho más. Y la última, las bases de la soberanía de un Estado ya no son el nivel de vida, el Producto Interno Bruto, la capacidad exportadora, ni siquiera su capacidad nuclear. El escenario mundial ha cambiado y son un pequeño grupo de tecnologías estratégicas las que aseguran la independencia real de las naciones. Pero la experiencia científica requerida para trabajar en estos campos y el volumen de las inversiones necesarias impedirán a muchos países permanecer en la carrera tecnológica. Esta es una situación complicada, estimados amigos, por lo tanto, debe acompañarse a todo lo que es la gestión de la ingeniería, la visión de una política de desarrollo nacional clara para poder lograr esa sinergia. Muy bien, habiendo visto esta definición de ingeniería que es sumamente importante, sabiendo que la ingeniería está ligada al desarrollo nacional o global. Ahora vamos a ver entonces el ámbito de la formación, porque también tenemos que ver qué nos dice la ley 3220 en relación a lo que es la ingeniería. En este sentido, quiero aclarar, estimados amigos, que la ley 3220 es la llamada ley de SUNEDU, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos puntos sobre esto. Esta ley, como ustedes bien saben, se aprobó el 9 de julio del año 2014. Entonces tiene unos 7 años aproximadamente y dentro de la ley voy a solamente tocar algunos artículos muy importantes. El artículo 1, objeto de la ley. Dice, la presente ley tiene por objeto normal la creación, funcionamiento, supervisión y cierre
de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales de desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Desarrollo nacional quiere decir que toda universidad tiene eso como parte central, desarrollo. Y si las universidades tienen carreras de ingeniería, con mayor razón. Entonces, este es el primer ámbito que yo quiero que todos ustedes lo tengan presente, estimados amigos. El artículo 3, definición de la universidad. La universidad es una comunidad académica orientada a la investigación y la docencia que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental. Evidentemente que ese es un tema clave para el desarrollo de un país. Necesitamos lograr de tener formación de ingenieros como lo está haciendo China, como lo está haciendo Singapur. Sus ratios de formación de ingenieros es muy alto a comparación de nuestros países, estimados amigos. Y muy bien, y fíjense acá en el artículo 5 de la ley, nos habla de los principios. Son 17 principios y yo he remarcado el principio 9. ¿Qué dice el principio 9, estimados amigos? Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. Entonces, por lo tanto, todas las universidades del Perú, públicas y privadas, tienen que cumplir con estos principios. Y el primero, bueno, el más importante para mí en este momento por la conferencia, es de pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. Es decir, tenemos que valorar a las universidades. Yo soy profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería y justamente les quiero comentar a todos ustedes, estimados amigos, por este intermedio del Colegio de Ingenieros, es que se va a discutir en la Asamblea Universitaria de la Universidad de Ingeniería, que es el órgano ejecutivo más alto, un informe sobre lo que se llama la tercera misión de las universidades. Y la tercera misión de las universidades tiene que ver justamente con este principio. Y muy bien, y finalmente de la ley, quiero que por favor tomemos en cuenta este artículo 51. Es pequeño, pero demasiado potente. ¿Qué dice, amigos? Coordinación con las entidades públicas y privadas. Las universidades coordinan permanentemente con los sectores público y privado para la atención de la investigación que contribuya a resolver los problemas del país. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en todos los cursos de las universidades a nivel de pre y posgrado se deben tomar problemas públicos. No se deben tomar problemas de gabinete. Es decir, oiga, si es el curso de resistencias materiales, mecánica fluida, diseño, se deben tomar problemas públicos. Y esos problemas públicos ser discutidos en el curso y cada curso aportar a la solución de esos problemas con el tema central del curso. Entonces, bajo esta premisa, amigos, yo acá planteo tres preguntas que son importantes que las pongo como reflexión. Entonces, la primera pregunta, ¿qué perfil de autoridades necesitamos para cumplir con este mandato? ¿Qué perfil de docentes necesitamos para cumplir con este mandato? Y finalmente, ¿qué perfil de ingenieros debemos entregar a la sociedad bajo este mandato que dice que hay que contribuir a resolver los problemas del país? Entonces, ¿eso qué quiere decir, amigos, como tema de formación? Quiere decir lo siguiente, que todo egresado de universidad y sobre todo de ingeniería debe tener competencias para resolver los problemas del país. Ese es lo primero. Muy bien, acá voy a tocar algunas ideas de este estudio que ha hecho UNESCO, estimados amigos, un estudio muy reciente que dice Caminos hacia el 2050 y más allá, UNESCO. Este es el título del documento. Los interesados tranquilamente lo pueden ubicar en internet porque ha sido publicado libremente este documento. Dice acá, Caminos hacia el 2050 y más allá, resultados de una encuesta pública sobre los futuros de la educación superior. Este es un estudio global porque UNESCO ha hecho una encuesta global y yo he tomado solamente una que otra idea, amigos, pero para encaminarnos en este tema que estamos conversando el día de hoy. Por ejemplo, habla de estos retos. Estos retos, estimados amigos. ¿Cuál es el primer reto? La calidad de vida, el cambio social, el cuidado por el medio ambiente y el desarrollo de la tecnología. Si nosotros miramos rápidamente estos cuatro retos que pone UNESCO como resultado de esta encuesta global, nos damos cuenta que la ingeniería aparentemente está ligado directamente al reto 4, desarrollo de la tecnología. Pero si comenzamos a mirar los otros retos, cambio social, calidad de vida, y sobre todo si miramos acá las cinco principales esperanzas, el bienestar humano, la preocupación, la salud.
en el caso de los cinco principales cambios sociales, la justicia social. Y fíjense la preocupación, las desigualdades sociales. En lo que corresponde al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y la preocupación, problemas ambientales. Y en lo que es tecnología, las esperanzas, avances en tecnología y en la preocupación, uso deficiente y desigual de la tecnología. Entonces acá, la premisa que yo les lanzo, estimados amigos, como una conclusión a priori, es que la ingeniería está incorporada en todas las preocupaciones de orden global. ¿Ok? Seguimos. Además dice los caminos hacia el 2050 y más allá. La calidad de vida que ya hemos visto, el cambio social, ya lo hemos visto. ¿Y ahora qué dice? ¿No? Fíjense, la relación entre la esperanza y la preocupación de los encuestados. Las situaciones y condiciones que proporcionan bienestar a las personas. ¿El cambio social qué es? La transformación económica, sociopolítica y cultural que afecta al comportamiento humano y las condiciones de nuestro mundo. El medio ambiente. El medio ambiente y su cuidado, daño por parte del ser humano, sus relaciones con los retos sociales actuales. Y finalmente, la tecnología. La relación recíproca entre el rápido desarrollo de la tecnología y los cambios sociales, económicos y medioambientales. ¿Y saben qué pasa? ¿Cuál es el elemento clave que nos une a la ingeniería con todos estos retos globales, estimados amigos? Son los proyectos. Pero los proyectos es un elemento aislado. ¿Qué es lo que nos liga? Es la gestión de la ingeniería. Y dentro de la gestión de la ingeniería nos liga la gestión de los proyectos. Acá en esta parte ya están los vínculos con la educación superior que podría ser discutido y conversado más adelante. ¿Ok? Entonces, finalmente nos dice que hay cuatro caminos interconectados y que son engranaje que nos recuerda aparte del escudo de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? El desarrollo tecnológico, conjuntamente con la calidad de vida, el cuidado del medio ambiente y el cambio social. Pero para lograr todos estos retos que acá nos señalan, estimados amigos, por favor, comencemos a centrarnos. Se requieren proyectos. Y los proyectos que se requieren, requieren tener gente especializada con competencias en gestión de proyectos. Ahí voy adelantando los temas de las ideas. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro tema fundamental, estimados amigos, que son los problemas públicos nacionales. Yo he tenido la suerte de hacer un doctorado que lo he terminado recientemente, que se llama el doctorado del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. Es un doctorado en políticas públicas y gestión del Estado. Entonces, ese doctorado me cambió la forma de pensar. Entonces, fíjense, acá vamos a ver el primer video, estimados amigos, que es muy importante. Le doy el mensaje central de este video. La única moneda que tenemos es el tiempo. ¿Ok? Entonces, por favor, prestemos atención a este video. Acá lo dice 3 minutos 25. Mientras duermes, el tiempo pasa. Mientras comes, el tiempo pasa. Mientras tú piensas cómo ganar dinero, el tiempo pasa. Un año como un mes como una semana como un día como una hora, y una hora como un minuto. Esto significa que tu tiempo se acaba y nunca volverá. La moneda principal de nuestras vidas es el tiempo. Mientras tú piensas en arriesgarte, alguien ya corre el riesgo y tiene éxito. Mientras tú piensas acerca de una decisión importante, alguien ya tomó esa decisión y tiene éxito. Mientras tú trabajas para alguien, tú arreglas la vida de ese alguien y no tu propia vida. Mientras tú lees algo que no es productivo, alguien está leyendo algo productivo y crece rápidamente. Mientras tú ocupas tu tiempo en asuntos sin importancia, alguien se ocupa de asuntos importantes y crece exponencialmente. Cada día te pueden decepcionar varias personas. Olvídate de ellas y no les des tu tiempo. De lo contrario,
Tu tiempo se centrará en ellos y no te permitirá pensar en cosas importantes en tu vida. Cada día pueden aparecer nuevos problemas en tu vida. Sé fuerte. Todos los días pueden venir pensamientos productivos a tu vida. Aprovecha esos pensamientos. No los dejes ir y construye algo sorprendente. Todos los días puedes encontrarte con personas razonables y no razonables. Mantén un contacto con todos y podrás tener una idea más clara de las personas que te rodean. El tiempo nunca volverá. Tú ni siquiera sabes de cuánto tiempo dispones. Si no te arriesgas hoy, quedarás sin nada el día de mañana. No tienes nada que perder. Y cada nuevo día te puede traer algo que podría cambiar tu vida de una mejor manera. No pierdas tiempo, que en cada segundo puedes hacer cosas grandiosas. Lo que otros piensen de ti puede llegar a ser beneficioso para ti. Jamás dejes que la opinión de otros te desoriente. El ser humano es el responsable de su futuro. Bien, amigos, solamente les quiero señalar la escena principal. Hay una señorita que está corriendo, lo ven ustedes. Enfocan los ojos, pasa unos segundos y la señorita, ya que era joven, pasa a ser una persona de la tercera edad. Recuerden, amigos, la única moneda que tenemos es el tiempo. No desaprovechemos ni un minuto de nuestra vida. Muy bien, amigos, continuemos entonces con lo que tenemos previsto. Entonces, mire, dentro de esta parte, acá está la información de ese plan. Información de brechas de servicios a nivel departamental, provincial y distrital. Entrando a esta página web de CEPLAN, ustedes pueden ver el mapa del Perú y ustedes aplican a cualquier región y les va a dar la información. Yo he tomado ya eso, evidentemente, y por ejemplo, estoy mostrando acá lo que nos dice CEPLAN para el año 2010, 2011, 2012, hasta el 2017. Y acá dice, porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. 23, 19, 18, 17, 14, 14, 13, 12.9. Y si ustedes ven acá, indicadores niños con anemia. Y si ven ustedes las cifras, estimados amigos, 44, 46, 46, 43, 43, 43. ¿Qué significa que a lo largo de 2012 al 2017, en 5 años, el porcentaje se mantenga? Lo que significa claramente es que no se está haciendo nada por solucionar el problema. Pero ustedes miran, oye, ingeniero Gómez Sánchez, pero usted se está equivocando. Los ingenieros, ¿qué tenemos que hacer con esto? Un momento. Los ingenieros tenemos que estar ligados a los proyectos, a los problemas nacionales. Mi pregunta es, ¿la desnutrición y la anemia son problemas nacionales? Sí. Entonces debemos liderar como ingenieros y como gestores de proyecto. Y si ustedes ven acá, en agua potable y saneamiento, tenemos gravísimos problemas a nivel nacional, estimados amigos. Esta parte de la presentación es para que nos sensibilicemos respecto a los problemas públicos de nuestro país. Y si acá comenzamos a ver los problemas públicos más importantes, acá se comienza a ver. 1, corrupción. 2, falta de seguridad. 3, salud. En salud tenemos que decirlo con claridad, estimados amigos. Lamentablemente el Perú ha sido el país que peor manejó la gestión del COVID-19. Ustedes dirán, pero Rubén, eso no es cierto, porque en Perú murieron 200.000 personas y en la India murieron más personas. Pero, estimados colegas, lo más importante es medir no el número de muertos, sino el ratio de muertos por millón de habitantes. En ese ratio el Perú ha tomado el primer puesto. Entonces, eso es el punto que tenemos que ver, amigos. Salud, educación, y la baja ejecución de inversiones. Entonces, estos problemas son problemas públicos nacionales. La pregunta, nosotros, los ingenieros que salen de todas las universidades del país, el Colegio de Ingenieros, los 24 consejos departamentales, ¿qué estamos haciendo por estos problemas públicos nacionales? Yo no estoy criticando, me estoy autocriticando a su vez también. ¿Qué estamos haciendo por esto, estimados colegas? Otro problema que tenemos, fíjense, este es un estudio que se ha hecho y ¿qué nos muestran acá, estimados amigos? Dice, Singapur en innovación está en la posición 13 de acuerdo a este estudio, el índice global de competitividad del año 2019, y el Perú está en la posición 90.
Pero la pregunta es, ¿cómo se refleja, estimados amigos? Miren ustedes, ¿qué tenemos acá en el eje de las abscisas? En el eje de las abscisas tenemos capacidad de innovación, habiendo un score de 0 a 100. Entonces, acá tenemos la posición del rojo en Perú y acá Singapur. Entonces, evidentemente acá vemos que Singapur está en esta posición, ¿cierto? ¿Y qué tenemos en el eje de ordenadas? Tenemos acá la adaptabilidad, es decir, el grado de permeabilidad de las personas para trabajar en diversos campos. Entonces, ¿qué vemos acá, estimados amigos? Lo siguiente, fíjense. Perú está en esta posición, donde está este índice rojo, y Singapur está aquí. Para llegar, para superar nuestra posición, ¿qué tenemos que hacer? De la posición 50 deberíamos pasar a la posición 75 en mayor adaptabilidad. Y en la con que comprende a la capacidad de innovación de 30 y tantos a 75. La pregunta, esto no es por una ley, amigos. No es decir, oye, vamos a hacer una ley para que pasemos a la innovación. No, este es un trabajo que tiene que ver con todo lo que es el proceso educativo nacional. Ese es un punto central, estimados amigos, en este tema. Y finalmente, esta pequeña expresión que la encontré en internet, esto no es mío, esto lo encontré en internet, donde nos dice lo siguiente, ¿no? La desigualdad social es más violenta que cualquier protesta. Y estas imágenes sí las puse. Entonces, evidentemente, amigos, los problemas sociales son los que problemas que tenemos que atender nosotros los ingenieros. Y acá otra cosa más. El 28 de julio del año 2019 se publicó una política nacional que es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Y en esta tabla A3 de ese plan nos dice el valor de la brecha de acceso básico a infraestructura en el corto y largo plazo en millones de soles. Observemos, amigos, qué rubros tenemos de brechas en servicios básicos: agua, saneamiento, telecomunicaciones, transportes, electricidad, educación, salud e hidráulico. La brecha en el corto plazo, ustedes la ven, y en el largo plazo. Entonces, si vemos acá, evidentemente, pero la primera pregunta que tenemos que hacernos, estimados colegas, es la siguiente. Oye, ¿y cuál es el impacto? Porque la gente no tiene agua potable. Muchísimo, pues, amigos, diarrea, anemia y todos los temas. Saneamiento, lo mismo. Telecomunicaciones, que nos afecta la educación. Transportes, que aparte de carreteras, el transporte. Hay estudios realizados que en Lima y Callao se pierde más de 5 mil millones de dólares por problema del transporte. Electricidad, educación. Entonces, todos estos elementos, evidentemente, que son problemas públicos nacionales. ¿Y qué requiere de esto? Que los ingenieros lideremos la gestión de ingeniería a través de la gestión de proyectos, pero que tengamos las competencias necesarias para que cada proyecto de inversión público sea un proyecto exitoso, amigos. Y acá vamos a ver este índice macro, que es el índice de progreso social. Este es un índice nacional, bueno, internacional, perdón, que es, entonces, ¿pero qué se entiende por esto? El índice de progreso social tiene una escala de 0 a 100, en la que a mayor puntaje, mayor progreso social. Los resultados del índice de progreso social muestran que el Perú ocupa en la posición 61 entre 139 países con un puntaje de 73.61. Pero si nos preguntamos, ¿qué mide este índice de progreso social? Veámoslo, amigos. Esto es lo que mide el progreso social. Mide las necesidades básicas humanas. Y acá, ¿qué cosa mide? La nutrición y cuidados médicos básicos, el agua y saneamiento, la vivienda, la seguridad personal. En lo que es fundamentos de bienestar, acceso a conocimientos básicos, acceso a información y telecomunicaciones, salud y bienestar, la calidad del medio ambiente. Y en lo que es oportunidades, derechos personales, libertad personal y de elección, inclusión y acceso a educación superior. La pregunta está, pregunta para todos y reflexión, amigos. ¿Estamos relacionados con la mejora de este índice de progreso social? Por supuesto que la ingeniería es el elemento clave. ¿Y cuál es el medio? Los proyectos de inversión. ¿Y cuál es lo que se necesita aparte de los ingenieros? La gestión de esos proyectos. Pero la gestión para lograr proyectos exitosos, amigos. Continuemos entonces. Entonces ahora vamos a ver algunos datos de problemas públicos globales. Globales. O sea, ya dejamos de ver el Perú y ahora vamos a ver algunos datos de problemas públicos globales. Fíjense, esta publicación es del
Acá lo dice claramente la Organización Internacional del Trabajo. Esto es una publicación muy reciente, porque acá dice, ¿no? Prioridades regionales en América Latina y el Caribe, como consecuencia del COVID. Entonces dice acá, solamente voy a leer una pequeña parte, dice, la Organización Internacional del Trabajo ha identificado 4 ejes temáticos de la OIT para contribuir a la recuperación post-COVID en América Latina y el Caribe. En un contexto de bajas tasas de crecimiento y recuperación económica, con un fuerte componente de puestos de trabajo informales, la estrategia de recuperación post-COVID en América Latina y el Caribe para el bienio 2022-2023 tiene 4 ejes temáticos. Amigos, según estudios de la OCDE, ya de años 2017, si no me equivoco, el trabajo informal en el Perú bordeaba el 70%. Con el COVID, con la quiebra de miles de empresas, microempresas, la informalidad ha crecido mucho más. Entonces, ¿qué nos plantea OIT en estos ejes? El primer eje nos plantea, dice acá, 4 ejes temáticos para la OIT. ¿Cuáles son esos ejes? El primero, promover la formalización y la generación de trabajo decente. Otra vez ustedes miran, pero Rubén, te has equivocado. ¿Qué tenemos que ver los ingenieros en esto? Un momento, estimados amigos. Nosotros hemos tenido ingenieros presidentes, tenemos ingenieros ministros, tenemos ingenieros congresistas y tenemos en diversos gobiernos regionales las autoridades ingenieros. Pregunta, ¿eso no tiene que ver con la labor de la ingeniería? Ahora, otra cosa más, promover la formalización y la generación de trabajo decente, ¿no tiene que ver con el índice de progreso social? Por supuesto que sí, estimados colegas y amigos interesados. Por lo tanto, este es un problema grave que corresponde a la gestión de ingeniería y preponderantemente porque el ingeniero debe liderar los proyectos. El eje temático 2, cerrar las brechas de cobertura de la protección social. Ustedes han visto que el índice de progreso social mide una serie de indicadores y el Perú tiene muchísimos problemas ahí. Entonces, por lo tanto, este es otro eje temático que debería ser bandera para el Colegio de Ingenieros y a su vez para los colegios profesionales en el Perú, estimados amigos. El eje temático 3, aprovechar las oportunidades de la transición digital y la transición justa hacia una economía verde. Acá aprovecho para comentar, estimados amigos, yo estoy llevando cursos sobre inteligencia artificial aplicado a la investigación y realmente me estoy sorprendiendo de una manera enorme en todas las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial para lograr... un momento, por favor. Disculpen un ratito. Ok. Entonces les decía que estoy llevando este curso de inteligencia artificial aplicado a la investigación y me sorprendo de todas las aplicaciones que podemos lograr. Entonces yo insto al capítulo de mecánicos y al colegio de ingenieros que tomemos ese tipo de situaciones de inteligencia artificial como parte central del colegio de ingenieros y de su gestión y oferta a los colegiados. El eje temático 4, reactivar espacios de diálogo social y fortalecer el tripartismo. El diálogo social es un tema fundamental, amigos, para lograr fortalecer a la sociedad, fortalecer a los partidos políticos. Conversaba con el presidente del capítulo que en el ejercicio 2010-2012 el Colegio de Ingenieros llevó adelante un proyecto del Plan Perú 2040, que inexplicablemente, luego de que pasó el 2012, las gestiones posteriores no le dieron el esfuerzo necesario a este asunto, pensando que el Colegio Ingeniero no debe trabajar por el futuro del país, lo cual es un gravísimo error. Muy bien. Entonces, ante esta situación, nos hacemos esta pregunta de reflexión. ¿Qué nos toca hacer a los ingenieros? Que justamente diría yo que es el tema de la conferencia, gestión de la ingeniería. Esa pregunta es muy reflexiva y yo creo que acá vamos a empezar a darnos cuenta. Miren, este modelo... Problemas, solución, producto, proyecto, es un paper. En este caso lo tengo que decir, yo he hecho este paper, está publicado en una revista indexada y además de España, me sorprendieron porque me dijeron que convierte este artículo en un libro. Lamentablemente hasta ahora no tengo el tiempo para hacerlo, pero me han pedido de España una editorial para convertir este paper, que además tiene un video en YouTube, para convertirlo en un libro. Ahora, mire, ¿de qué se trata? Ya hemos visto que la base de la ingeniería es el beneficio de la humanidad. Ya hemos visto que la ley 3220 nos indica que hay que dar solución a los problemas públicos.
Ya hemos visto que la universidad, la academia en general, tiene que trabajar estos temas en todos sus niveles, pre y posgrado. Entonces tenemos que tener competencias y métodos para elegir problemas, amigos. Acá les voy a explicar. Acá yo he representado el problema con esta parte con puntas. ¿Y por qué lo he hecho con puntas, estimados amigos? En el sentido de que cada problema que tenemos es un problema que causa dolor. Ejemplo, la falta de inseguridad en cualquier lugar del país genera asaltos y muertos, y eso evidentemente es dolor. El problema que tenemos de parte de salud, de educación, anemia. Los niños entre 0 a 36 meses que tienen anemia quedan, digamos así, afectados en su capacidad intelectual. Por lo tanto, ya deja de tener ser una persona, un ser con un futuro adecuado. Por esa razón que eso es dolor. Entonces, ante los problemas viene la solución. Y la solución lo he presentado con color celeste y como nube. ¿Por qué como nube? Porque evidentemente cada uno de ustedes, ante los problemas que yo he planteado, que son simplemente un relato de lo real, cada uno de nosotros nos planteamos una solución en la cabeza y tenemos una nube. Pero la pregunta, si tenemos la nube en la cabeza, ¿de qué sirve tener esa nube en la cabeza? Con eso no hacemos nada, amigos. Lo que hay que plantear es pasar de la solución al producto y al proyecto. Y ante esa situación, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, identificar un proyecto. Y ese proyecto debe tener un producto. Y ese producto debe dar la solución, debe representar a la solución y con eso cerrar el problema. Este proceso, estimados amigos, por esa razón, este modelo, problema, solución, producto, proyecto, yo lo estoy ya lo implementé en la UNI en el curso que dicto hace por lo menos 4 años. Y se está cambiando todas las cosas de la formación de gestión de proyectos, pero esto necesitamos implementarlo en todos los cursos de las universidades, en pre y posgrado. En el propio Colegio de Ingenieros, invito al ingeniero presidente del capítulo que me ha invitado a que identifiquemos todos los problemas que están ligados a las especialidades nuestras de mecánica, y así como esto, a geología, sanitarios, imagínense, y esos problemas, planteemos proyectos para dar solución a esos problemas. Ahora miren, dentro de esto, antes de que mostrarles este video, amigos, esta es una muestra. Una muestra que lo ha hecho muy bien. Este es un video en ese continental. Muy bueno, porque acá lo que yo quiero que ustedes visualicen, estimados amigos, es el problema que la universidad identificó para darle solución. Y sobre todo que ustedes vean el problema, la solución, el producto y el proyecto. Entonces, bajo ese enfoque, por favor, veamos este video. El Ministerio de Vivienda tiene un programa, el Programa Nacional de Vivienda Rural. Ese programa no cubre a toda la población del distrito, es un porcentaje. El frío, cae mucho hielo esta temporada, no se puede soportar en las noches. Tenemos que utilizar muchos frazados porque si no nos hace frío. Medias, guantes, si es posible, duermes con chalina, gorra. Y ya se está notando ahorita y todos los chicos se han agripado. De las 5 ya corre el aire. Ya yo tengo que levantarme y a salir afuera a andar, poniendo 2, 3 pantalones. Tenemos un sector muy vulnerable que muere cada año de las mismas formas, en las mismas circunstancias. Entonces cabe preguntar qué es lo que estamos haciendo nosotros como sociedad para remediar esto. La universidad es la fuerza que aporta las ideas de cómo se debe solucionar esto. Los cursos de urbanismo, de proyectos, tienen un componente muy fuerte de investigación. Una vez identificada la problemática, se procede a hacer un trabajo de taller, de la mano obviamente con el usuario, ¿no? Con quien reside en ese espacio. Para nosotros la Universidad Continental es un aliado estratégico y en ese marco nosotros hemos estrechado un vínculo para hacer trabajos de manera conjunta. Al ver que no han sido beneficiadas toda la población, hemos tenido como iniciativa articular o venir a solicitar acá a la Universidad Continental este proyecto de también confort térmico. Llegar a Río Molino es vivir la realidad de muchas zonas altoandinas de nuestro país. Nuestro proyecto trata de solucionar la vida de muchos de los pobladores de estas zonas. Después de mucho investigar sobre la vivienda como un conjunto, llegamos a la conclusión de que el gran problema es el techo. Llegamos a la conclusión de lo que necesitamos ser un material aislante que impermeabilice un poco.
Entonces, si afuera hace frío, que adentro haga calor, que cumple esa función de barrera. El sistema térmico consta en aislar las temperaturas bajas de un ambiente dado, del ambiente más frío de la vivienda. Tenemos una cantidad de calor impresionante y de energía durante el día que debería ser aprovechada para que la vivienda sea confortable en la noche. La ventaja es que el aire es uno de los mejores aislantes que hay y es gratis. Lo único que tienes que hacer es encapsularlo. El material que encontramos son los materiales reciclados, la gran oportunidad de la arquitectura para el futuro. Los únicos materiales que necesitamos son botellas de plástico recicladas y rafia. La idea es hacer con estas botellas un tubo que genere una cámara de aire dentro y a la vez con estos tubos apilarlos y hacer una parrilla grande que se pueda poner en los techos de las casas, puertas y en las ventanas también. Ese sol va a impactar la teja, va a pasar por la paja y va a empezar a calentar el aire que hay acá. El calor almacenado acá se irá liberando poco a poco. Es decir, en la mañana funciona como un captador solar y en la tarde lo que hace es irradia ese calor. Hasta más o menos las 7 de la noche se comporta ya de otra manera. Impide que el calor que se ha ganado durante el día, o sea, el calor que está en el volumen de este aire, salga hacia el exterior. De ahí la idea del aislante. Conservar el calor en un espacio es muy difícil y generar esto con materiales reciclables, que en realidad lo puede generar cualquier persona buscando, recolectando sus botellas, es aún mejor. Ya no es yo voy a dar esto, sino es permíteme enseñarte esta forma en cómo tú puedes hacerlo mejor. Me pareció muy excelente, un proyecto como para mejorar la temperatura. Hace mucho calor y me siento abrigado por la noche. ¿Qué abrigado? Ya no he agarrado ni la manta, ya lo dejé ya. Ahora ya no sentiré frío, ahora me gusta. Hemos empezado teniendo una idea, aplicándola. Ya vamos 7 u 8 viviendas implementadas tanto en Puno como en Junín. Se cumple todo el ciclo, el rol, el objetivo. Cuando interviene la universidad, interviene el docente, intervienen estudiantes y interviene el usuario. Gracias a este proyecto ellos van a sentirse más calientes, van a poder vivir mejor con su familia. La verdad que ver la cara de agradecimiento de las personas, decía, ahora está más calientito, ahora mi hijo no tosió, fue muy bonito ver la reacción humana ante esta intervención. Amigos, solamente para señalar, este video evidentemente es una muestra muy interesante, ¿no? Problema, solución, producto, proyecto. Continuamos entonces para seguir avanzando con lo que tenemos. Recuerden que estamos en el qué hacer. Acá hay otro video, estimados amigos, sobre una investigación que ha hecho la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard, Estados Unidos, está entre los 5 a 8 posiciones en el ranking mundial de ingeniería. Tenga muy presente este video, que es una explicación de que las habilidades blandas influyen en el 85% en el éxito de los profesionales. Veamos este video, amigos, que dura 6 minutos, por favor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Hoy quiero hablaros de un impresionante estudio que ha llevado a cabo la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y que demuestra de forma científica lo que tantas veces os he explicado en este canal. El 85% del éxito a nivel profesional se basa en la adquisición de lo que se denomina soft skills, que traducimos en español como habilidades blandas o suaves. Paradójicamente, en el mundo de la empresa, prácticamente no se dedica formación a todas estas competencias.
Soy Alex Arroyo de lasleyesdelexito.com y en este vídeo vamos a hablar de ello. Tanto en las empresas que ofrecen servicios como en las de productos, la capacitación del personal suele volcarse únicamente en los aspectos técnicos y específicos del desempeño de la actividad. Es decir, de todo aquello que tanto en psicología como en coaching denominamos las destrezas, competencias o habilidades duras. Pero tal como demuestra este estudio de la prestigiosa Universidad Norteamericana de Harvard, el éxito en el terreno profesional se basa en un porcentaje del 85% precisamente en el otro tipo de habilidades, en todas aquellas denominadas blandas o suaves. Y como te decía anteriormente, no dejo de sorprenderme al comprobar día a día cómo son muy pocas las empresas que forman a sus empleados en estas habilidades, cuando precisamente son las que más pueden impulsar a los equipos de trabajo para llevarlos al éxito. Las habilidades blandas son un elemento clave en la psicología organizacional y todas ellas se encuentran directamente vinculadas al cociente de inteligencia emocional del que ya te he hablado en numerosos vídeos. Y aunque muchas personas las poseen de manera innata, no es menos cierto que también se pueden entrenar y por tanto aprender. En este estudio realizado en Estados Unidos, además, se concluyó que los directores de recursos humanos tienen serias dificultades para seleccionar personas que tengan ambos tipos de habilidades, pues de forma habitual, las personas con amplios conocimientos en sus campos profesionales carecen de habilidades como la empatía, el sentido del humor, la capacidad negociadora o de trabajo en equipo, el sentido común, el optimismo y otras muchas que en general podríamos englobarlas como habilidades sociales. Esto además resulta paradójico en un mundo donde las redes sociales cada vez están más presentes en nuestras vidas, pero pareciera que en el ambiente empresarial el ser humano es cada vez más individualista y egoísta. También, como aspecto destacable, muchos trabajadores se lamentan que las empresas exigen a sus empleados que posean estas habilidades, cuando los directivos, que son los que deberían predicar con el ejemplo, adolecen por completo de ellas. Quiero compartirte a continuación las habilidades blandas más demandadas por las empresas actualmente. Así que si tú las tienes, enhorabuena, porque te auguran un excelente panorama profesional. Son estas: ser organizado, facilidad para trabajar en equipo, cumplir con los compromisos adquiridos, tener iniciativa, ser sociable, tener pensamiento crítico, ser buen comunicador, adaptabilidad. Obviamente, el desempeño en cada sector profesional requiere también diversas competencias, y se ha demostrado que los campos de actuación donde los profesionales suelen contar con mayor número de habilidades blandas son los siguientes. Restauración, formación, servicio al consumidor, ventas al por menor, salud, deportes, empresas de servicios integrales, recursos humanos, consultoría, organización social y cívica. Por contra, en el polo opuesto se sitúan todos aquellos sectores que propician el trabajo aislado e individual, que de forma general suelen potenciar la carencia de estas competencias. Por supuesto que pueden haber excepciones, pero en estas áreas es donde menos habilidades blandas solemos encontrar. Diseño gráfico, arquitectura, ingeniería, derecho, fotografía y música. La adquisición de las habilidades blandas nos convierten en personas más flexibles, abiertas a los cambios y con mayor capacidad de entendimiento del entorno.
Además, en la medida que más competencias blandas adquieras en tu vida, más podrás aumentar tu nivel de satisfacción personal y tu sentimiento de felicidad. En un mundo cada vez más competitivo y donde muchos se enfocan únicamente en la titulitis para hacerse valer, haciendo programas de máster, doctorados y todo tipo de cursos de especialización suplementaria, el aprendizaje te hará destacar y convertirte, además de en un mejor profesional, en un mejor ser humano. Y ya sabes que hacerlo depende única y exclusivamente de ti. Amigos, recuerden que estamos en el capítulo de la exposición que dice ¿qué deben hacer los ingenieros? Y hemos visto que hay que hacer una práctica concreta del modelo problema, solución, producto, proyecto. Tenemos que trabajar en habilidades blandas, pero acá lo más grave, estimados amigos, es que en la formación profesional de la academia, que no se esté reforzando estas habilidades. Ok, entonces continuamos, amigos, para ir avanzando en este tema. Ahora, ¿qué debemos hacer en base a la tecnología más avanzada, amigos? Esto de acá representa un museo que ya fue terminado en Dubái. Es el Museo del Futuro. En este video, que dura 2:48, quiero que veamos, estimados amigos, la aplicación de las tecnologías más avanzadas de diseño 3D, DDC, y el recorrido, lo que se llama la realidad virtual, para ver por dentro de la modelación todos los problemas y de esa manera evitar fallas en las ejecuciones de los proyectos. Fallas que nos generan mayores plazos, mayores costos. Entonces, veamos este video, amigos. Disculpen un ratito, lo que pasa es que ahí se me regresó el video. Demos unos segunditos, por favor, pero les voy explicando, amigos. Acá es sumamente importante lo siguiente. Se hace el diseño en 3D, vía realidad virtual, recorremos todo el diseño en 3D, verificamos que no hay interferencias, incompatibilidades, que no haya problemas de diseño, y luego eso sacamos los planos, y según eso se fabrica.
y luego se hace el montaje. Este es el museo con más avanzado como obra que se ha hecho en Dubái. Entonces, esto es lo que tenemos como avance. Lamento que acá tengo un problemita, digamos así, pero ¿me están escuchando, amigos? Por favor, en primer lugar. Sí, ingeniero, se escucha. Ya, muy bien. Ya, un ratito, por favor, que tengo problemas acá. Uy, voy a tener que cerrar un ratito, por favor, me van a dar unos segunditos. Perdónenme. Entonces voy a entrar nuevamente para poder hacerla, continuar con la presentación, por favor, ¿sí? Un ratito, por favor. Ok, entonces un ratito, entonces ya estamos bastante avanzados. Nos queda poco para, digamos, entrar. Ok, entonces ya me están viendo, amigos, nuevamente la presentación. Aún no, aún no. Ingeniero. Ya, ok, disculpen un ratito. Entonces, un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, nos quedamos aquí. A ver, un ratito, por favor. Un momento. Ok. Ahora sí están viendo la presentación del museo, por favor. Sí, se ve. Ya, listo. Entonces, como les decía, estimados amigos, esto es lo que se ha catalogado lo más avanzado en el mundo en este momento. Este museo ya está y ya fue inaugurado, ya está siendo visitado en Dubái. Es una obra sumamente importante que se ha hecho en Dubái, con lo más avanzado de la tecnología del diseño de ingeniería. Ahora vamos a ver otro video, que es este de acá, de una experiencia en Perú. Yo les comento, estimados, eso no lo dijo el presidente, lo voy a manifestar yo brevemente. He sido jefe de proyecto de los Juegos Panamericanos 2019 en el año 2017. Esta obra de acá es en la Videna en San Luis, es la obra más avanzada que ha hecho COSAPI. Este video dura 11 minutos, pero es sumamente importante que lo visualicen de la manera siguiente. Les adelanto, esta obra empezó con ingeniería conceptual y el desarrollo de la ingeniería completa, la procura, la construcción y el montaje duró 18 meses. Entonces es importante que veamos esto. Hace solo 18 meses, así lucía la Villa Deportiva Nacional, la Videna del Perú. Pero hoy luce así. En tan solo 18 meses y en un área total de trabajo de 103.000 metros cuadrados, COSAPI ha creado el diseño arquitectónico, desarrollado la ingeniería y construido al más exigente nivel internacional. Un centro acuático con capacidad para 2.945 espectadores y con piscinas para competencias de clavados, para competencias de natación y para calentamiento. Un polideportivo con capacidad para 980 personas asistentes. Y también ha construido el cerramiento, techado e instalado el equipamiento de un velódromo con capacidad para 1.595 personas. Además, COSAPI ha construido un estadio atlético con capacidad para 5.370 personas y a su lado pistas de calentamiento y de entrenamiento, debajo de las cuales también ha construido un centro de bowling con 24 pistas y capacidad para 282 personas y un estacionamiento subterráneo con capacidad para 250 vehículos. Todo lo que representa en total un área construida de 78.600 metros cuadrados, de los cuales están techados más de 13.000 metros cuadrados, y todo ello en tan solo 18 meses. Gracias a este gran logro, el Perú y los peruanos podremos contar ahora, y por muchísimos años, con la más moderna infraestructura deportiva de clase mundial. Y por esa razón, la Videna es la sede principal de los 18 Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Este evento congrega a más de 6.600 deportistas para competencias en 39 deportes y 62 disciplinas deportivas y a 1.890 atletas paralímpicos, todos ellos de 33 países de todo el continente americano. Además, todos los recintos e instalaciones deportivas cumplen con los más altos estándares de calidad deportiva
y han sido aprobados, homologados y certificados por las más importantes federaciones del deporte mundial, sobre la base de las más altas exigencias de construcción de recintos para competencias deportivas internacionales, las mismas que además fueron apadrinadas por el varias veces campeón olímpico Usain Bolt. Todo ello ha sido posible gracias a la gran capacidad y entusiasta participación de 700 empleados y a la dedicación, pasión y calidad de trabajo de 2.900 obreros, así como también al hecho de que COSAP implementó para el desarrollo de este desafío los más avanzados sistemas de diseño y procesos de construcción, y lo hicieron de la siguiente manera. Para la construcción de edificaciones de alto rendimiento que sean construibles, funcionales, operables y sostenibles, se necesitan sistemas integrados que involucran todos los componentes de las edificaciones, como agua y desagüe, energía eléctrica, aire acondicionado y contra incendios, entre otros, de acuerdo a la arquitectura e ingeniería de las edificaciones. También se necesitan procesos integrados de diseño y construcción, que a su vez necesitan de una organización capaz y altamente colaborativa que trabaja a partir de toda la información relevante, confiable y centralizada. Esta estrategia se denomina entrega integrada del proyecto, o Integrated Project Delivery en inglés, la misma que se creó en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos y que se aplicó por primera vez en Sudamérica, en el Perú, en el proyecto de la Videna que desarrolló COSAPI. Esta estrategia permite la toma de decisiones de manera conjunta entre el cliente, COSAPI y los subcontratistas, en la medida que se avanza con el desarrollo del proyecto, potenciando los talentos y las recomendaciones de los equipos profesionales que participan del proceso, para de esa manera maximizar la eficiencia, la productividad y optimizar los resultados. Y se desarrolla sobre la base del mundialmente reconocido sistema de diseño y construcción virtual llamado BDC, por sus siglas en inglés. Por ejemplo, para vincular la información relevante y precisa con la organización, se utiliza el modelo virtual de la construcción, o BIM, por sus siglas en inglés, que es una representación digital en tres dimensiones de las características físicas y funcionales de un área, y que facilita a la organización la información y comprensión del proyecto a través de un modelo virtual. Es como estar dentro de un espacio específico de cualquier recinto y verlo y analizarlo en detalle sin que todavía haya sido construido, lo cual hace más eficiente y productivo el proyecto, evitando costosos reprocesos. Para construir eficientemente de acuerdo al modelo BIM, se utiliza la ingeniería simultánea integrada, o ISE, por sus siglas en inglés, y que reúne a las diferentes partes interesadas en el proyecto para que, utilizando el modelo BIM, oportunamente se detecten y eliminen las diversas interferencias en los procesos de diseño y construcción. De esta manera, en el caso de la Videna, se resolvieron de manera eficaz todos los temas relacionados a las distintas y complejas construcciones e instalaciones, construyendo antes con el modelo BIM para después construir la obra. Como por ejemplo en el caso del cuarto de bombas de agua, en los ductos de refrigeración y en los sistemas contra incendios, entre otros. Para generar eficiencia en el proceso de construcción, se utiliza el procedimiento denominado construcción sin pérdidas, o Lean Construction, que permite identificar y eliminar con antelación las ineficiencias en el proceso constructivo, lo cual contribuye a reducir costos y a aumentar la productividad. Por ejemplo, el desarrollar esta construcción puede demandar varias semanas utilizando el método tradicional, pero utilizando el BIM en sesiones ISE, el mismo trabajo puede demorar mucho menos tiempo. Finalmente, para determinar si los sistemas integrados
han generado una edificación de alto rendimiento, se utilizan los indicadores de eficiencia que avalan las metas del proyecto y certifican el logro de lo proyectado, que en el caso de La Videna fueron más de 1000 requerimientos técnicos, como por ejemplo en el Estadio Atlético, donde la Asociación Internacional de Federaciones Atléticas estableció que en la pista de competencias debía de haber una tolerancia en la longitud de la pista de máximo 1 milímetro en 400 metros, como en el caso del velódromo, donde la Unión de Ciclismo Internacional estableció que la tolerancia en 250 metros de recorrido debía ser menor a 12.5 milímetros, como en el caso del centro acuático, donde la Federación Internacional de Natación estableció que la temperatura del agua estuviese siempre entre 26 y 28 grados centígrados y la humedad del recinto fuese de 65%, y en la piscina de competencias de natación de 50 metros de largo, la tolerancia en la longitud fuese menor a 10 milímetros. Entre otros más de 1000 requerimientos técnicos, recintos que han sido aprobados, homologados y certificados por las más importantes federaciones del deporte mundial y que evidencian la calidad del proyecto. Estas son las 4 metodologías y tecnologías de diseño y construcción virtual, BDC, que permitieron el eficiente y eficaz desarrollo de la estrategia denominada Entrega Integrada del Proyecto o Integrated Project Delivery en inglés. Gracias a la estrategia empleada, también se han gestionado eficientemente más de 6 millones de horas de trabajo sin accidentes con tiempo perdido. Pero a todo ello se le agregó un importante componente adicional, y es el sistema de diseño y construcción acelerada denominado Fast Track, que permite el ahorro de tiempo para alcanzar los plazos establecidos, y por eso se pudo crear el diseño arquitectónico, desarrollar la ingeniería y construir toda la nueva obra de La Videna y cumplir con el plazo del proyecto en tan solo 18 meses. Así, en el diagrama de la parte superior, las tareas son concatenadas, pero en el diagrama siguiente, las tareas se desarrollan de manera paralela y se sobreponen unas a otras. Es decir, no se necesita terminar una tarea específica antes de iniciar la siguiente, generando ahorro de tiempo. Por ejemplo, mientras el proyecto estaba en una etapa conceptual, se acondicionó el terreno. Mientras se culminaba la ingeniería estructural de la obra, se pudo vaciar el concreto de la mayoría de cimentaciones antes de lo previsto. Y antes de que se concluya la ingeniería de manera definitiva, se pudieron construir las vigas y losas para el techado del estacionamiento subterráneo. Y todo ello hasta convertir a la Villa Deportiva Nacional, La Videna del Perú, en un recinto para la práctica de diversos deportes con los más altos estándares mundiales. Punto de encuentro de todos los peruanos que desean practicar deportes y con ello gozar de una vida sana y feliz. Por la gran capacidad y dedicación de sus colaboradores y obreros, por sus estratégicas propuestas, siempre innovadoras, y por su permanente uso de la más avanzada tecnología en construcción, es que COSAPI sigue transformando retos en realidades. COSAPI, gente con ideas. Bien, amigos. Es bien claro este video y además esta unidad de la conferencia. ¿Qué debemos hacer los ingenieros? Primeramente, tener claridad para identificar los problemas. Segundo, reconocer que tenemos problemas a lo mejor con las habilidades blandas. Tercero, designar y prepararse en las nuevas tecnologías. Vieron ustedes el Museo del Futuro. Ahora han visto este proyecto tan importante en el Perú que ha sido todo un reto. Y acá se habla claramente del BDC, Virtual Design and Construction. Es construir dos veces, en 3D y con realidad virtual, revisar todo y de ahí pasar a la construcción formal.
SBDC es una certificación internacional y el modelo de gerencia de proyectos BDC tiene por objetivo acortar plazos y costos. Y esa es una certificación internacional. En mi caso personal, tengo el agrado de decirles que también tengo esa certificación internacional en ese tema. Entonces, continuamos, estimados amigos, ya nos falta muy poquito para terminar. Entonces, ¿qué debemos hacer, amigos? Gestión de ingeniería en el máximo nivel. Ese es el reto, amigos. Para lo cual, ¿cuáles son los planteamientos? Hay que aplicar la definición de ingeniería ABIT. Hay que generar proyectos, productos, pero sobre todo lograr proyectos exitosos. ¿Qué es un proyecto exitoso? Aquel que cumplió con el objetivo de calidad del proyecto. ¿Y qué es el objetivo de calidad del proyecto? Es el servicio que brinda el producto del proyecto. Por lo tanto, ¿cuál es ese servicio? Dar solución al problema público. Y, por supuesto, cumplir con las líneas base de alcance, tiempo, costo, calidad. Y de ahí, por supuesto, avanzando con esto, tenemos lo siguiente. Acá están cada uno de ustedes. ¿Qué cosa tenemos que hacer, amigos? Dar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? Proyectos exitosos. Eso es lo que tenemos que hacer, saber dar en el blanco. Cada proyecto, cada intervención nuestra debe ser dar en el blanco, amigos. Y, por supuesto, tenemos que lograr que los ingenieros, a través de la gestión de la ingeniería, gestión de proyectos y gestión de riesgos, logren proyectos cuyos resultados sean productos que den solución a los problemas de la sociedad. Y, por supuesto, acá en la pregunta del señor, no sé si recordarán esta foto del señor Maxwell Smart, el superagente 86, que pregunta y dice, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué necesitamos, amigos? Lo que necesitamos es lo siguiente. Identificar los problemas públicos, que se generen las políticas públicas, con lo cual se generan proyectos, y con eso lo que debemos hacer es hacer gestión de proyectos como parte de la gestión de la ingeniería. Para eso se requieren ingenieros con perfiles diferentes y gerentes de proyectos. Y hay que reconocer el cierre de brechas y con eso llegar poco a poco a la visión del Perú al 2050. Muy bien, y casi para terminar, quiero señalar lo siguiente, estimados amigos. Mi recomendación muy particular. Investiguen las revistas Pulse del PMI. Yo he utilizado estas revistas 2016, 2017 y 2018 para un cuadro que acá les presento, amigos. Este cuadro es muy importante. Fíjese, lo que hace el PMI a través de la revista Pulse son encuestas globales, al igual que UNESCO, pero encuestas a directores de proyectos, a CEOs en el mundo. O sea, encuesta personas de todos los continentes. Y, por ejemplo, una de las preguntas que hicieron ellos es la siguiente. En los proyectos gestionados por su organización en los últimos 12 meses, ¿cuáles son las causas primarias de las fallas? Entonces, acá voy a resaltar solamente una de ellas. Por ejemplo, en el 2016 dice 31% no se definieron las oportunidades y riesgos. Ojo con eso, amigos, riesgos. Y en el 2018, la misma respuesta que acá dice claramente lo siguiente. 29% no se definieron las oportunidades y los riesgos. ¿Con eso a qué conclusión llegamos, estimados colegas? De que si en el mundo se está demostrado que no implementar la gestión de riesgos en los proyectos es causa primaria de las fallas. Y otra pregunta que se hizo, yo he escogido, son varias preguntas, pero tomé esta, dice, ¿con qué frecuencia utiliza su organización cada una de las siguientes? Y acá en el 2016 claramente dice, ¿no? Prácticas de gestión de riesgos, siempre 28%. Acá en el 2017, prácticas de gestión de riesgos, siempre 26%. Y 2018, siempre prácticas de gestión de riesgos, 27%. O sea, lo menos que están utilizando en el mundo la gestión de riesgos es en el 26%. Entonces, la reflexión ingresa en la mesa directamente. En nuestro país, ¿qué porcentaje estamos utilizando los ingenieros? Gestión de riesgo para gestionar nuestros proyectos. Esa pregunta la dejo como reflexión. Y casi para terminar, entonces, tenemos que orientarnos a ver nuestro futuro, amigos. Recuerden el video. La única moneda que tenemos es el tiempo. Nosotros tenemos la pieza para el puente para llegar al futuro. Pero este futuro pensemos como estas personas nosotros, pero además pensemos en los ciudadanos de nuestra nación. Nosotros empujamos para que las personas tengan un mejor futuro, el índice de progreso social. Y esta es la visión del Perú al 2050 que ha desarrollado el Acuerdo Nacional y CEPLAN. Y solamente acá, si ustedes leen esto con calma, de hecho, que amigos, acá que la corrupción en el 2050 debe ser cero.
y las brechas de infraestructura que hemos visto que bordean los 500 mil millones de soles debería ser cero. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos que los ingenieros mejoremos la gestión en todos los campos. La reflexión final, que es un pequeño video que dura 3 minutos. Vamos a ver este video, amigos, que es muy interesante que lo veamos con claridad. Another story, something to get off my chest. My life gets kinda boring, need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red from all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Something that amigos, con esto he terminado, pero quiero hacer la reflexión siguiente. Todos los ingenieros y profesionales del Perú somos escultores, somos directores de orquesta. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta qué nos hace falta. Entonces, estimado presidente del capítulo, con esto doy por terminada mi conferencia. He tomado unos 5 minutos que perdimos en esta parte que se cerró un poquito, pero estoy a la orden si hubiera alguna pregunta, estimado Edwin. Sí, ante todo, ingeniero, muchas gracias por su excelente conferencia. Creo que nos ha dejado, más que reflexiones, creo que nos ha dejado una buena agenda, ¿no? Así es. Creo que eso es lo más importante. Ese era el objetivo. Ese es el objetivo. Si hubiese alguna consulta por parte de los asistentes, creo que siendo una conferencia pegada a las necesidades que deberíamos, ¿no?, asumir nosotros los ingenieros
en el compromiso general de este tema del desarrollo país, ¿no? Desde el punto de donde nos encontremos, me parece una conferencia muy importante que creo que termino diciendo, ¿no? Tenemos muchas cosas por hacer y me parece que estas reflexiones y esta agenda profesional nos va a ayudar a todos y yo creo que a nombre de todos los asistentes aquí presentes, nuestros colegas, seguramente amigos, ¿no? Le agradecemos su participación, ingeniero Rubén Gómez Sánchez. La verdad que estábamos esperando ya con bastante tiempo que nos dé una conferencia. Hemos podido captar este tiempo de su apretada agenda y aún usted todavía estando fuera del país ha tenido esa gratitud, ¿no?, de poder participar de esta conferencia. Antes de terminar, colegas y amigos, no se olviden de inscribirse en en el link de asistencia para todos aquellos que quisieran tener un certificado de esta importante conferencia, ¿no?, que ya es titulada, ¿no?, la gestión en ingeniería, pero también recordarles, si me permiten, antes de terminar la conferencia, por favor, recordarles que el 17 de mayo tenemos una charla técnica, o nuestra quinta charla técnica, organizada por 3M Empalmes de Media Tensión, ¿no?, con la presencia del ingeniero Mario Andrade desde Colombia. El 19 de mayo tenemos una conferencia también programada con el ingeniero Hipólito Casavilca, Innovación Tecnológica y Social en el País, ¿no? Algo que seguramente debe estar relacionado con esta misma conferencia. El 24 de mayo empieza el curso de especialización en modelamiento BIM de instalaciones en obra de edificaciones. También una de las herramientas que hoy día el ingeniero Rubén Gómez Sánchez ha podido ilustrarnos en este tema de lo que son las habilidades, ¿no?, que debemos contar para tener un buen desarrollo de proyecto. El 25 de mayo tenemos una conferencia titulada Seguridad Energética a cargo del el colega y amigo ingeniero Roberto Tamayo. El 26 de mayo tenemos conferencia de buenas prácticas de mantenimiento para la gestión de activos en el Perú, a cargo del ingeniero Juan Carlos Latorre. El 27 de mayo, conferencia Eficiencia Energética para Edificaciones en la Industria, ¿no? Esto lo organiza el ingeniero Eduardo Uribe desde Colombia. El 31 de mayo terminamos el mes con una sexta charla técnica de 3M, ¿no?, a cargo del ingeniero Mario Andrade. Con esto queremos decirle a todos los asistentes, ¿no?, muchísimas gracias por su participación. Ya saben, el CIME tiene cargada la agenda en el mes de mayo y creo que con la agenda que nos ha dado el ingeniero Gómez Sánchez, ¿no?, tenemos mucho por hacer. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy buenas noches. Éxitos en sus labores profesionales, gracias, y académicas. Y gustoso de seguir participando con usted desde la ventana del CIME. Gracias a todos. Muy bien. Buenas noches. Mi despedida a todos los participantes vía el Zoom, vía el Facebook, y estamos a la orden. Buenas noches. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias a todos.